346 reos fueron trasladados hasta diferentes centros penitenciarios con el objetivo de clausurar el centro preventivo y de cumplimiento de penas que funcionaba en Ilobasco. Estas instalaciones efectivamente no cumplían con las condiciones para mantener personas privadas de libertad, sobre todo en el marco de la transformación del sistema penitenciario, en el cual uno de los énfasis es no solamente tener un sistema penitenciario seguro, que deje de ser un factor de riesgo para la seguridad de los ciudadanos, sino humano, rehabilitante, con las condiciones necesarias para que las personas privadas de libertad puedan cumplir sus penas privativas de libertad, pero que a la vez participen en procesos de rehabilitación que nos lleven en el futuro cercano pues ya a tener una nueva realidad. A partir de su cierre, el inmueble pasará a ser de la Policía Nacional Civil y servirá como subdelegación del Departamento de Cabañas. Nosotros sí nos sentimos muy contentos, este espacio físico es bastante amplio. Claro, tenemos que hacerle algunas adecuaciones. Afortunadamente la Dirección General de Centros Penales no solo nos entrega el local, sino que otros elementos de infraestructura que son para nosotros importantes, como cámaras de videovigilancia, el sistema de comunicación de voz y datos que ya está instalado, que eso sería un gasto menos para la Policía Nacional Civil. Hay que recordar que aquí ya estaba instalada una sala de audiencia virtual. Entonces, toda esa infraestructura y todas las condiciones de comunicación facilitarían el trabajo de la Policía Nacional Civil. El cierre del penal se enmarca en el contexto de la reforma penitenciaria que impulsa el Ministerio de Justicia, con el fin de reducir el hacinamiento en las cárceles y dar un trato más humano a los reos. Como parte de esa medida, ya se han clausurado también el Centro Penal de Cojutepeque y se ha inaugurado el Centro de Detención Menor Izalco y próximamente la fase 2 del penal La Esperanza. Con imágenes y reportes de Carlos Hernández, este es un informe de laprensagráfica.com.